Dos terceras partes de Vitoria-Gasteiz o son zona rural o zona natural. Y hoy, el día de San Isidro Labrador, que tradicionalmente celebramos con el medio rural de Vitoria-Gasteiz, nos hemos acercado aquí a La Orriaga, a la sede de los concejos de Vitoria, para trasladarles un doble mensaje. El primero es que queremos que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana proteja y preserve nuestro medio natural y rural, a la vez que permita la actividad agroganadera. Y el segundo de los mensajes es que vamos a impulsar en los próximos 2 años un plan de inversiones por valor de 7 millones de euros para mejorar las infraestructuras básicas y los servicios que tienen los pueblos de Vitoria-Gasteiz. Eta plan hori egin dugu, jorratu dugu, ba herri guztien parte hartzearekin. Eta horrela egin behar dugu Gasteiz, denon artean gure hiria, udalerria eta baita ere landaremoa hobetzeko.